asumimos un compromiso para que este gobierno de transición pueda llevar adelante un proceso electoral de manera transparente, un proceso electoral que garantice a todos los bolivianos que el resultado que vayamos a tener de nuestro voto en las urnas sea respetado. La experiencia que tuvimos fue muy desafortunada, un fraude electoral que provocó muchísima convulsión en nuestro país. Y nosotros asumimos el reto e hicimos un compromiso, dejar sentado una vez más que este es un gobierno de transición que primeramente va a convocar a elecciones generales y será la Asamblea Legislativa la que tenga el trabajo de llevar adelante la elección de los vocales del Tribunal Electoral, de los vocales de los diferentes tribunales departamentales y así poder agendar un calendario electoral. Decirles a todo el país que este proyecto puede ser perfectible. Quisiéramos, como gobierno, que se lo considere como un documento base para generar un consenso nacional, para que sea algo producto del consenso de todos los bolivianos. Podrán enriquecerlo, podrá tener modificaciones, pero creo que el objetivo central es la pacificación de toda Bolivia. Esperamos que los diferentes sectores, partidos políticos, en una mesa, con la cooperación internacional que se ha brindado a acompañarnos en este desafío, puedan sentarse, puedan opinar, puedan presentar opciones, pero que el resultado sea en beneficio de todos los bolivianos. Que Dios permita que así sea, que Dios permita que tengamos elecciones transparentes, que Dios ilumine a la Asamblea Legislativa para que puedan elegir personalidades probas, personalidades con méritos, personalidades capaces que garanticen a todos los bolivianos un proceso transparente. Si alguna pregunta ustedes pueden tener en relación al proyecto que ya hemos presentado a la Asamblea, acá está acompañándome el Ministro de Justicia para que pueda absolver aquello. Muy buenas tardes, Ministro. Quisiera hacerle una consulta. ¿Cuáles son los ejes esenciales de este proyecto de ley? Si nos da algunos detalles, por favor, gracias. Gracias. Bueno, este proyecto de ley de régimen transitorio tiene tres objetivos principales. En base a los efectos del informe preliminar y de las recomendaciones que hemos recibido tanto de la OEA como de la Unión Europea, el primer efecto que tiene esta ley es declarar la nulidad de las elecciones del 20 de octubre del 2019. El segundo es convocar a las elecciones generales para el efecto que tiene, y el tercero obviamente es designar los miembros del Tribunal Supremo Electoral y los miembros de los tribunales electorales departamentales. Por favor, ministro, si podría una consulta responder. ¿Para cuándo el Ejecutivo está proyectando que se realice las nuevas elecciones y cuál es la modalidad que está planteando para elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral? Gracias. Bueno, ambas situaciones que tienen que ver con su pregunta están contenidas ya en la Constitución Política del Estado, ¿no? El calendario electoral lo planifica y lo presenta el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros lo que estamos brindando aquí es la posibilidad de acortar los plazos
para que el Tribunal Supremo Electoral sea elegido en los próximos 15 días en base a la publicación de esta ley. La Asamblea trata esta ley, la aprueba, nos las pasa, la promulgamos y tienen 15 días para nombrar el Tribunal Supremo Electoral y también los vocales del Tribunal de los Tribunales Electorales Departamentales. Los plazos para la elección van a venir conforme las recomendaciones de los organismos internacionales con los cuales nosotros nos hemos reunido, con los sectores con los que nos estamos reuniendo. Hoy hemos atendido en la mañana en el Ministerio de Justicia a todos los candidatos que han participado en la elección del 20 de octubre, todos los candidatos que estuvieron en las elecciones, y además también hemos recibido a los representantes de partidos políticos para que nos den sus preocupaciones, para que nos den sus sugerencias de cómo deberíamos llevar adelante la elección. En base a eso es que se está presentando este proyecto de ley. Van a salir recomendaciones de la misión de la OEA con la cual nos estamos reuniendo en base a plazo. Van a salir recomendaciones de expertos electorales para que nadie aquí haga algo irresponsable. Nosotros tenemos una misión muy importante que es devolverle la certeza a nuestro país de llevar unas elecciones libres, unas elecciones transparentes, unas elecciones que brinden confianza en la población, y para eso necesitamos ser prudentes en el plazo, y ese plazo es una cuestión técnica. Son los técnicos los que nos tendrán que decir cuánto tiempo se necesita primero para darle certeza a los tribunales que van a tener técnicamente la fortaleza de soportar y llevar adelante una elección. ¿Cuánto tiempo necesitamos para reestructurar 9 tribunales departamentales electorales? Tenemos tribunales que han sido quemados, ustedes lo han mostrado en la prensa. Entonces, son varias cosas técnicas para las cuales estamos conversando con todos los sectores, con todos los involucrados, y el Tribunal Supremo Electoral, una vez esté conformado, va a presentar su calendario electoral. Gracias. Muchas gracias.